Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, comenzamos nuestro programa Imágenes en esta tardecita, buscando que no haya tanto calor. Ya se nos va el sol, pero es como que pesaba, ¿vio? Los 36, 39 grados de hoy. Pero aquí estamos firmes para ofrecerle nuestro programa, como siempre, como hace 30 años. Bueno, y yo siempre mostrándole la ropa que llevo puesta, que es de Ave Fénix, fíjese. Qué lindo este conjunto. Estamos preparados para irnos de vacaciones, nos vamos allí a la selva, todo, porque estamos vestidos para camuflarnos. Es importante camuflarse a veces, señora. Bueno, muy lindo, veo que se usan mucho estos diseños, los conjuntos. Lo importante es que son cómodos, son frescos, son fantásticos. Todo esto es de Ave Fénix. Estuvo recibiendo ropa, está yendo Belén constantemente a Buenos Aires, está recibiendo ropa, así que ya les dije, tiene que estar preparada. Hay muchos eventos y justamente uno, si tiene un conjuntito, no tiene que pensar mucho. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro programa. A la colonia de vacaciones 2023. Les cuento que a partir del lunes 12 de diciembre se abre la inscripción para la colonia. Tendrán que presentarse en la Casa de la Cultura de 9:30 a 12 horas y tendrán que llevar la siguiente documentación: fotocopia del DNI de frente y de dorso, fotocopia de cartilla de vacunación, certificado de aptitud física y certificado bucodental. El inicio de actividades será el lunes 2 de enero del 2023 y atención, porque quienes adeuden papeles y o no asistan a la inscripción con la documentación completa no podrán comenzar la colonia. El domingo 18 de diciembre habrá show en nuestro balneario. Esdrújula, canciones y circo en nuestro balneario El Edén. Dos músicos, vespertino y nocturno, se encuentran en escena y todo puede pasar. Entre ritmos del mundo, historias cantadas, malabares y acrobacias, cuentan una historia que te va a emocionar. Un espectáculo musical y circense para toda la familia. Entonces, agenda. Domingo 18 de diciembre a las 19 horas, ¿en dónde? En Balneario El Edén. El 17 de diciembre, agéndelo, a nuestra plaza Ituzaingó, habrá un evento diferente, el Mercadillo de Sabores y Saberes. Se presentará el dúo de guitarra, voz y percusión corporal que recorre a modo de viaje varios géneros de música del mundo en diversos idiomas. Estará presente en la primera edición del Mercadillo de Sabores y Saberes. Sus shows incluyen vals, bossa, candombe, swing, tango, jazz, etc. Muchos géneros. Canciones en francés, inglés, italiano, portugués, español, griego y zapoteco, la lengua nativa de México, de Oaxaca. Bueno, entonces la invitación es a que te acerques el 17 de diciembre, como te dije, a las 19:30 horas, aquí en la Plaza Ituzaingó, que estará este precioso show y todo el mercadillo de sabores y saberes. Ya están en los abonos para el balneario El Edén, ya muchos se abonaron. Les cuento, si querés hacerlo, lleva una fotocopia a color de tu DNI, hace tu abono y retíralo al ingreso del Edén, todos los días de 8 a 20 horas. Importante, aquellas personas que no retienen su carnet deberán pagar la entrada al complejo turístico sin excepciones. Entonces, ¿dónde tenés que retirar el abono? En la entrada del Edén.
¿Por qué Prevención Salud? Porque te ofrece la red más amplia de prestadores en todo el país. Los mejores profesionales. 7.930 farmacias. Sucursales en toda la Argentina. El mejor precio. Los beneficios exclusivos de Mi Salud Online. La comodidad de óptica digital. La tranquilidad de nuestro consultorio médico virtual siempre disponible. Las ventajas de receta digital. La practicidad de nuestro cotizador online. Las consultas virtuales de psicología y psiquiatría. La mejor cobertura en ortodoncia. La mayor simplicidad en todos los trámites. La rapidez de respuesta de nuestra línea de WhatsApp. El acompañamiento de nuestro personal de contención. El mejor asesoramiento profesional. Los más completos programas preventivos. Todo el respaldo de Sancor Seguros, porque somos su única medicina prepaga. Y además, premios por referidos, credencial digital, la más completa cobertura en vacaciones y todo lo que necesitas para sentirte seguro. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Fénix Indumentaria. Ropa y calzado para toda la familia. Damas, caballeros y niños. Ropa interior, accesorios y talles especiales. Moda y comodidad en un solo lugar. Trabajamos con tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en Belgrano 265. Ave Fénix Indumentaria. Se inauguró el balneario este fin de semana. Este sábado empezó a funcionar, pero la inauguración fue este domingo en el contexto del pollo al disco, la fiesta del pollo al disco. Bueno, fue ya la pileta porque está realmente para disfrutar, maravillosa, ¿eh? Con estos días de calor hay que aprovecharlos. Y la fiesta del pollo al disco, como siempre, se desarrolló con mucho público, con música, con ferias y, por supuesto, con esa comida tan rica que hacen, que es el pollo al disco. Todo esto lo vamos a estar viendo en nuestro programa.
una fecha especial, un evento especial o querés hacer un presente especial, te esperamos en Dulces Tentaciones. Bombonería, vinoteca, licores, cristalería, regalos empresariales, habanos, velas aromáticas y artesanías en madera. Conjuntos materos, tablas, desayunos, mateadas y meriendas. En 25 de mayo 326, Dulces Tentaciones. Delivery 664534. Farmacia Melo, de Cintia Melo. Obras sociales, prepagas, perfumería, artículos de marroquinería. Farmacia Melo, Moreno 265, teléfono 449-772, 1567-6494. Envíos a domicilio. Veo, veo, de todo un poquito. Te contamos lo que tenemos para vos. En Veo, veo podés encontrar artículos de bazar, deco, cocina, juguetería y todo lo que necesites para tu hogar. 25 de mayo 357. En Teodelina, Veo, veo, de todo un poquito. Una buena y rica alimentación está basada en frutas, verduras y hortalizas. Elegí variedad. Elegí Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas, para la mejor y más nutritiva comida. Se entregan pedidos a domicilio. Haga el suyo al 15 46 67 65. 15 65 08 64. Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas. El 17 de diciembre, agéndelo, a nuestra plaza Ituzaingó habrá un evento diferente, el Mercadillo de Sabores y Saberes. Se presentará el dúo de guitarra, voz y percusión corporal que recorre a modo de viajes varios géneros de música del mundo en diversos idiomas. Estará presente en la primera edición del Mercadillo de Sabores y Saberes. Sus shows incluyen vals, bossa, candombe, swing, tango, jazz, etc. Muchos géneros. Canciones en francés, inglés, italiano, portugués, español, griego y zapoteco, la lengua nativa de México, de Oaxaca. Bueno, entonces la invitación es a que te acerques el 17 de diciembre, como te dije, a las 19:30 horas, aquí en la Plaza Ituzaingó, que estará este precioso show y todo el mercadillo de sabores y saberes. Comienza la colonia de vacaciones 2023. Les cuento que a partir del lunes de 12 de diciembre se abre la inscripción para la colonia. Tendrán que presentarse en la Casa de la Cultura de 9:30 a 12 horas y tendrán que llevar la siguiente documentación: fotocopia del DNI de frente y de dorso, fotocopia de cartilla de vacunación, certificado de aptitud física y certificado bucodental. El inicio de actividades será el lunes 2 de enero del 2023 y atención, porque quienes adeuden papeles y o no asistan a la inscripción con la documentación completa no podrán comenzar la colonia. El domingo 18 de diciembre habrá show en nuestro balneario. Esdrújula, canciones y circo en nuestro balneario El Edén. Dos músicos, vespertino y nocturno, se encuentran en escena y todo puede pasar. Entre ritmos del mundo, historias cantadas, malabares y acrobacias, cuentan una historia que te va a emocionar. Un espectáculo musical y circense para toda la familia. Entonces, agenda, domingo 18 de diciembre a las 19 horas, ¿en dónde? En Balneario El Edén. Ya están en los abonos para el Balneario El Edén, ya muchos se abonaron. Les cuento, si querés hacerlo, llevá una fotocopia
a color de tu DNI, hacé tu abono y retíralo al ingreso del Edén, todos los días de 8 a 20 horas. Importante, aquellas personas que no retiren su carnet deberán pagar la entrada al complejo turístico sin excepciones. Entonces, ¿dónde tenés que retirar el abono? En la entrada del Edén. Estudio Guerino, asesoramiento contable, impositivo y de gestión. Yanina Guerino, contador público. Matrícula número 12582. Teléfono 03462-449-047. Teodelina, Santa Fe. Hidráulica Teodelina. Herramientas Hamilton, bolilleros, retenes, mangueras, bombas, nipples, accesorios para camiones, repuestos Mainero, Hidráulica Teodelina, de Joaquín y Mariana Ramancín, Juan Bautista Alberdi 630, teléfono 03462-652683, 365942, 696034, email hidráulicateodelina@lib.com. Asociación Mutual en Teodelina Fútbol Club. Departamento Ayuda Económica. Seguros. Medicina prepaga. Telefonía celular Claro. Cobranza de impuestos y servicios. Departamento de Turismo. Sarmiento 343. Usted sabe que la edición, como todas las ediciones, lleva tiempo. La edición de la fiesta del Pollo al Disco es un evento largo, así que lleva bastante tiempo. La sorpresa de Carlos fue descubrir que había una nota que no había hecho él y de la cual no había participado. Bueno, esto se debe a que en un momento dejó los equipos, se retiró y se ve que aprovecharon a hacer una nota. Bueno, tenemos un notero oculto, Kevin Grigini, que hizo una linda nota a uno de los cocineros, el gran chef Carlitos Oviedo.
y queremos compartirla con ustedes. No nos hacemos responsables de la nota. ¿Qué tal estuvo la fiesta de hoy? Ay, hermano. ¡Presenta! ¿Cuál fue la clave para este año para que la receta sea muy buena? Lo bueno fue haber reincorporado nueva gente. ¿El pollo al disco está sufriendo el cambio generacional o...? No, viene en alto. No, ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado mucho? Ha cambiado mucho. ¿Los cocineros prenden base a los errores o...? En base a los errores. ¿O se mantienen ciertas porfías dentro de la cocina que dividen la cocina...? Pero se va llevando. Se va llevando. Por eso este año salió mejor que el otro año. Tendría que haber venido un poquito más temprano hoy, ¿no? Claro. Porque de 8 a 11 estuvimos medio aburridos. Medio aburridos, sí. Y bueno, le haría falta una cumbia en vez de tanto cosas, un poco cuarteto. Sí, totalmente. Música divertida, música para la gente que está de fiesta. Totalmente. ¿La calidad del pollo buena? Mirando un poco el tanguerío. ¿Y ya está bien el tanguerío? Los tangueros la estamos disfrutando. La están disfrutando bien, che. Y ahora arrancó la temporada del tango, ¿viste? Se puede ver más tango, porque en el invierno no se ve el tango, ¿viste? No. Ahora se ve un poquito mejor. Ahora estamos un poquito mejor. Esperamos el año que viene. Va mejorando todo de a poco. De a poquito. Así que bueno. Y allá lo tenemos a Mariano con su última fiesta. Después de 6 años el pollo al disco, se retira en silencio. Con toda su familia. Le tendríamos que hacer una fiesta como si cuando se fue Riquelme, más o menos. Claro, más o menos. No, y ahora en un fin de semana esto te vamos a estar avisando. Vamos a hacer la despedida a nosotros, a nuestro estilo, con nuestra gente. Está bien. Algo un poco más privado, ¿no? Más privado. Está bien. Porque bueno. Humilde no le gusta el mucho volumen. Sí, no le gusta la popularidad. Exactamente. Hoy se lo vio bastante concentrado en la receta, revolvía. Sí. En silencio. No discutió nada, hizo lo que le decían. En un momento se puso un poco tensa la cocina, ¿no, Carlito? Un momentito, sí. Un poquito tenso, ahí si ponemos el pollo todo junto, por separado. Claro, pero mejoró. ¿Para vos el pollo va junto o separado? Para mí va junto. Para vos va junto. Otras personas opinan que por separado, ¿no? Exactamente, pero bueno, son distintas maneras de ver la cocina. Totalmente, bicho. La cocina es un arte, ¿o no? Un arte, como pintar un cuadro. Como si fuera óleo sobre tela, por ejemplo. Tal cual. Exactamente. Algunos le ponen nuez moscada, otros no, por ejemplo. Exacto. Nosotros la utilizamos, la nuez moscada. ¿Noscada? Sí. Nuez moscada. Ajá, ahí va. Sí. Yo no estaba muy de acuerdo con el hinojo, por ejemplo. A mí no me gusta el hinojo. No, pero bueno. Pero no le echamos hinojo, le echamos apio. ¡Ah! Yo pensaba que era hinojo. No, apio. Apio, con apio razón. Es una hierba que ataca sobre el masculino también, ojo el piojo. Ah, sí. Es para darle más potencia. ¿Lo mejora o lo empeora? Lo mejora. Ah, bueno, entonces le podríamos recomendar a echarle más el apio a la franja etaria mayor de 60 años, por ejemplo. Claro. Y por eso le echamos más. Lo que estamos llegando a los 60. O sea que ahora a la siesta hemos favorecido ciertos matrimonios que han disfrutado de la porción. Porque... Se verá dentro de un par de meses. ¿Si mejoró o empeoró? Si mejoró o empeoró. Bueno, Carlito, muchísimas gracias. No, te esperamos el año que viene, querido. Dale, un abrazo grande. Panadería Teodelina, el pan nuestro de cada día. Los gustos te los das en Panadería Teodelina. Panes según tus comidas. Para el desayuno o el mate, bizcochos y facturas. Para esa reunión de amigos, las prepizzas. Y para los mejores festejos, masas secas, finas, postres y tartas. Panadería Teodelina, en 9 de Julio y Diego de Alvear. Un gusto para cada día. Autoservicio Gloria, de Gloria Zucchini, en la esquina de Simón de Iriondo y Doctor Martínez. Comestibles, fiambrería, verdulería, artículos de limpieza, bazar y zapatillería. La variedad y el buen precio nos distinguen. Autoservicio Gloria, en Simón de Iriondo y Doctor Martínez. La gloria del ama de casa. La Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañas cuenta con su casa central en Villa Cañas. Filiales en Arribeños, San Gregorio y Teodelina. 300.000 toneladas anuales de acopio. Un almacenaje de casi 200.000 toneladas. Acondicionamiento y comercialización de productos agropecuarios, agroquímicos, asesoramiento técnico agronómico,
agente de seguros del Grupo Asegurador La Segunda, de la Mutual Federada Salud, autoservicio, ferretería, combustibles y lubricantes. Un lugar para compartir alegrías, tristezas, fracasos y esperanzas. Carnicería y autoservicio Don Pedro abrió sus puertas para no dejarte faltar nada. Comestibles, vinos, lácteos, kiosco y las mejores carnes. Y ahora también prepara exquisitas tablas de fiambre Don Pedro. La esquina de Islas Malvinas y Avenida Fortín El Chañar tiene nombre. Don Pedro, autoservicio y carnicería de Guillermo y Horacio Bulatovich. Cereales y oleaginosas, acondicionamiento, acopio, comercialización, intermediación, transporte de cereal, insumos agropecuarios, fertilizantes a granel, semillas primera multiplicación trigo y soja, semillas híbridas maíz, arbales, inoculantes y cura semillas, agente oficial DuPont, herbicidas, insecticidas, fungicidas, bolsones, seguros automotor, cooperación seguros. Seguros Agrícolas, Victoria Seguros, Plantas de Acopio, Estación San Marcelo, Estación Fortín Hacha, Depósitos de Agroquímicos, Avenida Oscar Bocha Cuego 941, Acceso Teodelina. Administración, Simón de Iriondo 342, Alejandro Luis Permingeat, SRL. En el marco de la fiesta del Pollo al Disco, estuvimos charlando con el secretario de Turismo, Hernán Guar, así que lo escuchamos. Hola Carlos y Adriana, buenas tardes. Buenas tardes a toda su audiencia. Bueno, en el día de hoy se dio comienzo e inauguración a la temporada 2022-2023 de Balneario El Edén. Y es la primera vez que se hace la inauguración del balneario y la fiesta del Pollo al Disco. Gracias a Dios todo salió bien como pensábamos, mucha concurrencia de gente, mucho público, mucha gente de afuera, así que estamos muy contentos con cómo se fue dando todo el día de hoy. Esperemos que sea una muy buena temporada y que todos los domingos tengamos el caudal de gente que tuvimos hoy. Por otro lado, te quiero comentar también que los abonos se van a seguir haciendo hasta febrero, si alguien quiere venir o no está en la localidad de Tibelín y viene a vacacionar y es residente de Tibelina y viene en febrero, lo podemos hacer hasta fines de febrero, está abierta la inscripción para los abonos del balneario. No así para las personas que no son residentes de Tibelina, que este año por el momento no se están haciendo abonos. Y les recuerdo que el costo del abono, el grupo familiar es de 8.000 pesos, grupo de amigos es de 10.000 pesos e individual 2.500 pesos. Eso es para toda la temporada, son los 3 meses que pueden venir a disfrutar del balneario. Y eventos, por el momento tenemos 2 fechas, pues en diciembre tenemos una noche que va a haber una obra de teatro, creo que es 16, 17, 18 de diciembre, por ahí andamos más o menos, una es el 15 de enero que viene la 2001 y la otra el 29 de enero que viene una banda que se llama Gran Lío, que estuvo el año pasado y gustó mucho. Por lo pronto es todo lo que tenemos en la grilla. Gracias a ustedes, Carlitos. Comienza la colonia de vacaciones 2023. Les cuento que a partir del lunes de 12 de diciembre se abre la inscripción para la colonia. Tendrán que presentarse en la Casa de la Cultura de 9:30 a 12 horas y tendrán que llevar la siguiente documentación: fotocopia del DNI de frente y de dorso, fotocopia de cartilla de vacunación, certificado de aptitud física y certificado bucodental. El inicio de actividades será el lunes 2 de enero del 2023 y atención, porque quienes adeuden papeles y o no asistan a la inscripción con la documentación completa no podrán comenzar la colonia. El 17 de diciembre, agéndelo, a nuestra plaza Ituzaingó habrá un evento diferente, el mercadillo de sabores y saberes. Se presentará el dúo de guitarra, voz y percusión corporal que recorre a modo de viajes varios géneros de música del mundo en diversos idiomas. Estará presente en la primera edición del Mercadillo de Sabores y Saberes. Sus shows incluyen vals, bossa, candombe, swing, tango, jazz
etc. Muchos géneros, canciones en francés, inglés, italiano, portugués, español, griego y zapoteco, la lengua nativa de México, de Oaxaca. Bueno, entonces la invitación es a que te acerques el 17 de diciembre, como te dije, a las 19:30 horas, aquí en la Plaza Itaipú, que estará este precioso show y todo el mercadillo de sabores y saberes. El domingo 18 de diciembre habrá show en nuestro balneario. Esdrújula, canciones y circo en nuestro balneario El Edén. Dos músicos, vespertino y nocturno, se encuentran en escena y todo puede pasar. Entre ritmos del mundo, historias cantadas, malabares y acrobacias, cuentan una historia que te va a emocionar. Un espectáculo musical y circense para toda la familia. Entonces, agenda. Domingo 18 de diciembre a las 19 horas, ¿en dónde? En Balneario El Edén. Ya están en los abonos para el Balneario El Edén, ya muchos se abonaron. Les cuento, si querés hacerlo, lleva una fotocopia a color de tu DNI, hace tu abono y retíralo al ingreso del Edén, todos los días de 8 a 20 horas. Importante, aquellas personas que no retiren su carnet deberán pagar la entrada al complejo turístico sin excepciones. Entonces, ¿dónde tenés que retirar el abono? En la entrada del Edén. Su amor, ella se ha caído un hueco en mi habitación. Mis manos siguen frías, he perdido la fascinación. Sus rayos son escombros, detienen mi respiración. Y acuéstate, levántate. No puedo seguir así, oh no. Ya paro, enciéndelo. No puedo seguir así, oh no. Sobredosis de TV, no creo poder resistir. Y un aire demasiado tenso, que al menos estuvieras aquí. Sus rayos procesados al ritmo de tu corazón. Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor. Y acuéstate, levántate. No puedo seguir así, no, no. Ya paro, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no. No puedo, no puedo.
puedo, no puedo seguir marginándome. No puedo, no puedo, no puedo seguir marginándome. No puedo, no puedo, no puedo. De los 80 y 90. ¡Ahí va! ¡Muchas gracias! Ramón O. Angeloni, concesionario oficial Don Roque, cosechadoras Vasali, maquinarias agrícolas, repuestos, tractores Pauni, fumigadores Parva, autodescargables Sestari, fertilizadoras SR, sembradora Cerca y maiceros Franco Fabril. Ramón O. Angeloni, Avenida Bocha Cuego y España, Teodelina. Supermercado Los Hermanos, de Kevin y Cintia, en Moreno y Belgrano. Variedad en comestibles, bebidas, fiambres, verdulería, panadería, artículos de limpieza, perfumería. Con la cordialidad de Los Hermanos, en Belgrano y Moreno. Supermercado Los Hermanos. Es fácil acostumbrarse a que todo esté bien. Pero, ¿qué pasaría si un día nos quedamos sin agua? En la Cooperativa de Agua Potable trabajamos para producir y distribuir en la ciudad 1,5 millones de litros de agua por día para satisfacer la demanda de los habitantes. En el verano las cifras aumentan. Cuidarla es tarea de todos. No llenes la pileta con agua potable. No baldees las veredas ni laves el auto con manguera. No dejes correr el agua cuando lavas los platos. Solo nos damos cuenta del valor de lo que tenemos cuando nos falta. Cuidemos el agua. Es vital abrir la canilla y que siempre esté ahí. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. Cuidando el agua de la ciudad. Y también estuvimos hablando con nuestro presidente comunal, Joaquín Poleri, sobre todo esta gran fiesta que es la del pollo al disco. Bueno, cayendo la tarde ya en el Bañil del Edén, luego una espectacular temporada de lo que fue la inauguración oficial de nuestro balneario y la fiesta provincial del pollo al disco, la séptima edición, luego que los cocineros lo dejaron todo para hacer un espectacular evento con los pollos del Moliné, con el disco de Sofama. Recién terminamos de escuchar la banda Memoria Nacional, ahora se viene Parientes Pobres. Dos bandas de rock para darle una tarde de rock a la localidad de Teodelina con un balneario repleto de gente donde las familias se hicieron del balneario, visitaron también los puestos de artesanos donde las instituciones trabajaron muy pero muy bien. Nos vamos con un saldo totalmente positivo, con el distintivo de que este año la fiesta del pollo al disco la logramos hacer un poquito más retrasada y la inauguración la adelantamos un poco más para que quede todo diciembre de manera completa disfrutándose para nuestra localidad. La han visitado no solamente personas de nuestra localidad, sino también personas de la localidad de aledañas y de otros lugares que han disfrutado de manera gratuita de un balneario espectacular que, como siempre, los abraza y les brinda todo lo que tiene. Elegís ahorrar. Elegís Muy Barato Express. Muy Barato Express. Precios súper bajos todos los días. Todas las tarjetas de crédito y débito, alimentar y plus pagos. La billetera de Santa Fe Provincia, que te devuelve el 30% de tu compra. Ahora también pan, facturas y bizcochos de grasa. Muy Barato Express, Teodelina. Juan Bautista Alberdi, 452. Agua mineralizada artificialmente, M&M. Tratada con ósmosis inversa, rayos UV y ozonizador.
elaborada por Miguel Ángel Cantelmi. RNE 2111-4625. RNPA 2111-6627. Diego de Algar 147, Teodelina. Teléfono 3462-601706. 579386. 619334.
muchas gracias. La Casa de Germán. Superprecios en tecnología, electrodomésticos, muebles, aberturas. En José Roberti General López. La Casa de Germán. La casa es chica, pero las ofertas son grandes. La Casa de Germán. Teléfono 3462-344806. Email ruta66srl@gmail.com. Líquidos Paraíso, Avenida José Roberti 679. Artículos y productos de limpieza, perfumería, higiene personal, todo para su hogar. Líquidos Paraíso, estamos de 8 a 12 y de 16 a 19.30. Líquidos Paraíso, lo acompaña en sus tareas del hogar o en su empresa. Líquidos Paraíso. Comienza la colonia de vacaciones 2023. Les cuento que a partir del lunes 12 de diciembre se abre la inscripción para la colonia. Tendrán que presentarse en la Casa de la Cultura de 9.30 a 12 horas y tendrán que llevar la siguiente documentación: fotocopia del DNI de frente y de dorso, fotocopia de cartilla de vacunación, certificado de aptitud física y certificado bucodental. El inicio de actividades será el lunes 2 de enero del 2023 y, atención,
porque quienes adeuden papeles y o no asistan a la inscripción con la documentación completa no podrán comenzar la colonia. Ya están en los abonos para el balneario El Edén, ya muchos se abonaron. Les cuento, si querés hacerlo, lleva una fotocopia a color de tu DNI, hace tu abono y retíralo al ingreso del Edén todos los días de 8 a 20 horas. Importante, aquellas personas que no retiren su carnet deberán pagar la entrada al complejo turístico sin excepciones. Entonces, ¿dónde tenés que retirar el abono? En la entrada del Edén. El domingo 18 de diciembre habrá show en nuestro balneario. Esdrújula, canciones y circo en nuestro balneario El Edén. Dos músicos, vespertino y nocturno, se encuentran en escena y todo puede pasar. Entre ritmos del mundo, historias cantadas, malabares y acrobacias, cuentan una historia que te va a emocionar. Un espectáculo musical y circense para toda la familia. Entonces, agenda. Domingo 18 de diciembre a las 19 horas, ¿en dónde? En Balneario El Edén. El 17 de diciembre, agéndelo, a nuestra plaza Ituzaingó, habrá un evento diferente, el Mercadillo de Sabores y Saberes. Se presentará el dúo de guitarra, voz y percusión corporal que recorre a modo de viaje varios géneros de música del mundo en diversos idiomas. Estará presente en la primera edición del Mercadillo de Sabores y Saberes. Sus shows incluyen vals, bossa, candombe, swing, tango, jazz, etc. Muchos géneros. Canciones en francés, inglés, italiano, portugués, español, griego y zapoteco, la lengua nativa de México, de Oaxaca. Bueno, entonces la invitación es a que te acerques el 17 de diciembre, como te dije, a las 19:30 horas, aquí en la Plaza Ituzaingó, que estará este precioso show y todo el mercadillo de sabores y saberes. La tardecita aquí en la plaza está muy linda para tomar mate. Bueno, el otro día se lo mostrábamos, lo que es la costanera nuestra y el paseo costero, y ahora aquí en la plaza para disfrutar los lugares que tiene Piedelina, ni hablar de nuestro balneario. Bueno, yo me despido de todos ustedes hasta el próximo jueves. Que disfruten este fin de semana largo. Apostemos a Argentina, por favor. Y allí estaremos todos alentando nuestra selección. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.